encontramos en la colonia Miraflores, exactamente en una de las entradas aquí. Se está buscando a uno de los principales sospechosos. Dice que hay cuatro. Y este es uno de los detenidos capturado en Tegucigalpa, Juan Gabriel Cepeda, mi compañero. ¿Qué manejas acerca de esta captura? Sergio Antonio Rodríguez Orellana es el supuesto involucrado en la muerte de la ambientalista Berta Rodríguez. Aquí se dispusieron lo que son operativos de parte del ATIC, Policía Militar de Orden Público. Estuvieron esta mañana, aparentemente el involucrado estaba haciendo... ubicado porque venía a visitar a sus padres de familia. Él reside y trabaja en Intibucá y aparentemente trabaja en esa empresa. O sea, todo un seguimiento se le venía dando. Correcto, sí. Aparentemente lo iban a ubicar en otro lugar del país, pero como él se vino para aquí, entonces lo vinieron a ubicar acá. A 2 meses de la muerte de Berta Cáceres ya hay avances contundentes. Posiblemente, ha distribuido que hay informes de parte de orden extranjero que lo involucran a él, esta persona. Ahorita ha sido llevado para LATIC para dar el seguimiento debido. Medios internacionales, medios nacionales están aquí. La afluencia de medios de comunicación ha sido bastante grande desde las 6 de la mañana. La persona salió encapuchada y ahorita lo están disparando. Dice que hay un mayor activo, un militar activo, hay un ex militar y este señor que es un técnico ambiental que trabaja para una empresa en Aguazarca, justo donde reclamaban los copines. Las otras dos personas capturaron ahí en la Ceiba y esta persona que está siendo capturada aquí en la capital. ¿Qué dijo el hermano? ¿Tú pudiste contactar al hermano? ¿Dijo que era un show mediático esto? Un show mediático de parte, porque el hermano dice él que no está involucrado, que no es ningún delincuente y no sabe por qué lo implican en esta situación que lo están implicando. Familiares estaban sorprendidos, por lo menos así lo pudimos... ¿Es inocente? ¿Cree que es un show que están montando? De toda una vida lo conocen los muchachos. Colonia Miraflores, clase media, estamos aquí en esta casa justo cuando este varón venía a visitar a sus padres, dice usted. Sí, venía a visitar a los padres ya de octogenario, los dos padres, quienes están sorprendidos y nerviosos después de esta movilización de policía. En tal sentido, el juzgado de jurisdicción nacional admitió la acción penal incoada, ordenando la captura de los indicados, autorizando para tal efecto la práctica de 10 allanamientos simultáneos, 4 en la ciudad de Tegucigalpa, 4 en la ciudad de La Ceiba y 2 en la ciudad de Trujillo, los cuales están en marcha y ya han resultado en la captura de 4 de los acusados, quienes responden a los siguientes nombres: Douglas Giovanni Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Sergio Ramos Rodríguez Orellana y Edilson Atilio Duarte Mesa, quienes están siendo trasladados a las instalaciones de la ATIC y posteriormente serán presentados ante el tribunal competente en el término que establece la ley. Estas 4 personas se le venía dando seguimiento desde hace algunas semanas por parte de miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras.